El ganador de Martín Fierro 2015 a la mejor ficción diaria es... ¡Esperanza Mía! ¡El 13! Julia Lali Espósito es una joven que vive en un pueblo del interior junto a Blanca, su madre adoptiva. La contaminación generada por la planta en la que trabajaba enferma a Blanca, que finalmente fallece. Antes de morir, le da a su hija las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de la fábrica. Julia escapa hacia Buenos Aires para pedir ayuda a una amiga de su madre, la madre superiora del convento, Santa Rosa, que decide hacer pasar a Julia por novicia bajo el nombre de Esperanza para ocultar su identidad y protegerla. Y ahí conoce a Tomás Ortiz, a Mariano Martínez, a Adrián Suárez. Recibe. Entrega por APTRA, Silvia Rojas. Felicitaciones para este programa que ha sido éxito. Venga todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. La verdad que un placer, fue un año maravilloso. Venga, lo quiero compartir con todo este elenco increíble, que la verdad estuvieron inspirados el año pasado, angelados, conectados, haciendo un programa maravilloso, maravilloso. Se rieron, se divirtieron. Lo quiero compartir con el canal, con el apoyo de siempre, con toda la gente de Polka, con los directores, con los productores. Paula, ¿dónde estás? Como siempre. Hola, Anita. Con Diego Narasnik. Y la verdad que lo quiero también compartir con varias personas. Con los autores de este programa. Lo arrancamos con Carnevale, con Claudio Lacelli, Lilian Martin y Marta Betoldi. Los autores que hacen un trabajo maravilloso. Es muy difícil escribir tantos capítulos. Yo que tengo la posibilidad hace muchísimos años de trabajar con ellos, pero siempre digo, yo puedo hablar muchísimo, pero la hoja en blanco, el momento de la crisis de la hoja en blanco, es muy, pero muy difícil. Lo quiero agradecer y lo quiero hacer extensivo a todos los autores. Compartirlos con todos ustedes. Hoy le hicieron un homenaje a Guillermo Oresto. Le quiero mandar un beso muy grande a Guillermo desde acá. Yo empecé con él, con Guillermo y con Nora, cuando tenía 13 años. Y ya que todos también lo nombraron a Pedro Rosón. Pedro, querido, bueno, no escucha, está sordo. Lo quiero compartir también con Pedro, que con él empecé a los 14 años. Gracias a este elenco maravilloso. A ver quién quiere cerrar. Lali, por favor. Lali, por Dios. Por favor. Muchas cosas. Sí. Vamos. Por favor. Bueno. quiero agradecer. Para vos, Pepe. Quiero agradecer a todo el equipo que hizo este programa. Trabajar en Polka es increíble. En lo personal, a mi familia, que bancan los tiempos imposibles y extraños que tenemos con nuestra profesión. Quiero agradecer a toda la gente que confió en mí, todos ellos saben quiénes son. Por supuesto, a Adrián, que pensó en mí para este personaje. ¿Me escuchaste? Ahí estás. A mis compañeras monjas extraordinarias, que sin ellas no podría haber sido este convento tan genial como fue. A Mariano, por supuesto, por ser un galán espectacular para esta esperanza. Quiero agradecer a toda la gente, como dije antes, que confió en mí particularmente. Y voy a contar una cosa muy breve, no se preocupen. Yo iba al colegio primario San Luis en Parque Patricios y a la vuelta había una estación de servicio que cargaba nafta todos los días para ir a grabar muy lejos, donde trabajaba con Cris Morena, que eran mis primeros pasos. Un día, yo tenía 10, 11 años, un día José, el señor que trabajaba en la estación de servicio, me regaló un Martín Fierro de juguete chiquitito. Y me dijo, tomá, nena, para que vayas practicando. Así que, José, no sé si estás mirando, ni idea, pero esto es para vos y para toda la gente que confía. Pedrito, muchas gracias. A todos, gracias. A mis compañeros, sobre todo. ¡Mariano! ¡Fuerte el aplauso! ¡La productora! Simplemente a todo el equipo técnico, a toda producción, a los directores que pasaron por este programa y a todo el resto del elenco. Muchas gracias. Gracias.